de las obras de arte valenciano en museos norteamericanos, de las que voy a hablar especialmente de dos casos, porque han supuesto una investigación que ha tratado de sacar a la luz temas que estaban pues, con confusión, mal catalogados y que hacían que muchas de las manifestaciones artísticas de una época muy concreta, que es el siglo XV, ese siglo que es extraordinario en nuestro territorio, ese siglo que prácticamente nos une a buena parte de todos los territorios de la Corona de Aragón, en ese ya, bueno, pues época que va acabando el periodo gótico y se inicia en el Renacimiento, y he elegido, por tanto, dos obras de arte, una pintura, una tabla de pintura gótica y una escultura que es un relieve, quizá en principio menos conocido, pero que también plantean la posibilidad de enseñar y que podamos comprender que estas manifestaciones artísticas tuvieron extraordinaria relevancia. Bien, la primera de las obras de la que voy a hablar, a ver si pasa, es una pintura, como tantas pinturas de las que hay en los museos norteamericanos, que responden a ese periodo gótico del siglo XV con extraordinaria calidad y que están presentes, expuestas en salas de lugares muy prestigiosos como el Metropolitan de Nueva York, Museo de Worcester. Aquí he traído pues, algunas pertenecientes a la cronología que vamos a comentar, de la primera mitad del siglo XV. Este San Miguel, que pertenecía a un retablo en Jérica, de Miquel de Alcañiz. Este San Bartolomé, de Gonzal Peris. O esta Virgen con donante, quizá uno de los Borja, que procedía de Xàtiva y que hoy está en el Museo de Boston desde 1929. Habría también muchísimas otras obras, ni que decir tiene que podríamos estar hablando de las grandes obras de los maestros del siglo de oro español, de la pintura barroca, pero me he querido centrar en estos temas porque quizás son menos conocidos y corresponden a una investigación que intenta sacar a la luz estas noticias referidas a estas obras. También he mostrado una institución como es la Hispanic Society, de la que luego hablaré, que tiene pues, importantes restos pertenecientes también a nuestro territorio, como es el desfile, es un fresco, bueno, un temple sacado del Palacio de Oliva. Bien, la obra de la que vamos a hablar era una obra que prácticamente solo se conocía por fotografías en blanco y negro. Unas fotografías en blanco y negro de cuando perteneció a una colección de París, la colección de Mott, de un industrial que tenía vínculos con el mundo norteamericano y que pues era una pieza importantísima dentro de la producción que se está realizando en la ciudad de Valencia en los años que median entre más o menos 1435-1450. ¿Por qué son estos años importantes? Estos años son muy importantes porque es el cambio que se va a producir entre la pintura del gótico internacional, esa pintura que viene ligada al aprendizaje de los modos góticos de pintores italianos, de pintores nórdicos que se establecen en torno a los años 1400 en la ciudad de Valencia, creando uno de los focos pictóricos más importantes de toda la Corona de Aragón. Es decir, es un foco pictórico al que acuden numerosísimos artistas procedentes de otros territorios, procedentes de Cataluña, procedentes de Mallorca, que vienen a los talleres valencianos a aprender a pintar. En esta época de los años 1435 a 1450 hay una serie de pintores que por encargo del rey, Alfonso el Magnánimo,
por encargo de una monarquía que conoce también la pintura que se está realizando en los territorios flamencos, manda a sus pintores a aprender las nuevas técnicas de pintura al óleo. Estas nuevas técnicas, aprendidas en talleres importantísimos como el de los hermanos Van Eyck, hacen que al regreso esta pintura de estos años sea novedosísima en el conjunto de los territorios hispánicos. Y prácticamente estos pintores van a ser demandados para realizar obras en muchísimos lugares. Tenemos algunos como Lluís Dalmau, que se había trasladado a Flandes, que regresa a Valencia y que luego realiza obras, por ejemplo, en Barcelona, como la Verge dels Consellers. Bien, pues esta pintura se encontraba en ese momento de transición entre lo que sería ese final del gótico internacional y este arranque de lo que conocemos como la pintura del gótico flamenco. Y era realmente difícil estudiarla porque con una fotografía en blanco y negro, en la que apenas podíamos ver lo que sería un modelo también de esa piedad, que es el Cristo ya descendido en brazos de su madre, de la Virgen María, con San Juan sujetándole la cabeza y toda una serie de personas ligadas al entierro de Cristo, como Nicodemo, José de Arimatea, el resto de las mujeres, de las Marías que están y que acuden al entierro de Cristo en torno a esta crucifixión ya vacía y ya con la cruz totalmente desnuda. Bien, por una serie de circunstancias y por el análisis de investigaciones posteriores, pude averiguar que esta pieza se encontraba finalmente en un museo norteamericano, en este museo Glenkine, que es un museo menor, si se quiere, dentro de lo que es el gran conjunto de los museos en Norteamérica, situado en Pensilvania, que pertenecía y suponía una colección fundamentalmente de arte medieval de un gran industrial de la zona, Raymond Pitcairn, interesadísimo por el arte medieval. Fundamentalmente la escultura y lo que eran también y casi todo en su mayoría procedente de Francia, vidrieras. Esto era prácticamente lo que había en el conjunto del museo. Bien, viendo un poco lo que sería esta colección, pensé que esa nota al pie en un texto en el que se indicaba que la pieza de la colección de Mott había ido a parar al Museo Glenkine podía ser también un error, porque en muchas ocasiones hay dificultades, pues me puse en contacto con el museo, porque en las páginas web y en su propia página web yo no acertaba a ver que esta piedra pudiera estar allí. Realmente era muy difícil de ver porque ocupa la parte alta de una pared de un conjunto que es como una recreación medieval en el que también pues, se han trasladado un claustro entero desde Francia. Esa museografía que en los museos norteamericanos es muy frecuente, igual que conocemos que en el Metropolitan de Nueva York pues están gran parte, por ejemplo, del Palacio de Vélez Blanco, pues este tipo de museo tenía también esas características. No obstante, fueron realmente muy, muy amables, absolutamente diligentes y decidieron mandarme la fotografía de la pieza colgada en la parte de arriba con su correspondiente cartela. Bien, yo aquí vi pues painting of the deposition, o sea, la piedad, es una piedad, y bueno, pues en la cartela ponía Catalonia, como pone en la mayor parte de muchísimas, muchísimas piezas que están distribuidas por museos de toda Europa
y en la que cualquier cosa del siglo XV que tenga que ver con la corona de Aragón es calificada como de gótico catalán. Es calificado de gótico catalán la arquitectura, es calificado de gótico catalán la pintura y es calificada de gótico catalán la escultura. No es que yo quisiera hacer ningún tipo de reivindicación nacionalista, pero sí que les quería indicar que aquí había un error que tenían que corregir y que estaba muy interesada por la pieza y que incluso pues, les podría dar una serie de datos sobre la misma que podrían pues, contribuir a un mejor conocimiento de esta obra. Bien, como la pieza estaba muy alta, la bajaron, hicieron las fotografías macro, le dieron la vuelta, la pieza se conserva bastante, en bastantes buenas condiciones, incluso con el entablillado en aspa que suelen tener este tipo de tablas. Son piezas muy delicadas porque están realizadas sobre tabla, que plantean también dificultades pues, con los hierros, con los que están clavados, pero la pieza se encuentra en bastantes buenas condiciones. Bien, a partir de esta relación con el Museo Glencairn, me fue posible estudiarla mucho más de cerca y se ha realizado un estudio y una publicación en inglés que está presente en su página web. Ha entrado a formar parte del proyecto de Google Arts y es una pieza en la que podemos reivindicar esta escuela de pintura valenciana del siglo XV con la calidad que se merece, corrigiendo la cartela, corrigiendo todo lo que sería el análisis de la misma. ¿Por qué es una pieza importante? Bueno, pues es una pieza importante porque se encuentra dentro de lo que es ese periodo que se inicia con una serie de cambios lentos a partir de pintores que pertenecen a esa cronología de primeros años del siglo XV, como Gonzalo Peris, del cual he puesto un detalle de la Anunciación del Museo de Bellas Artes de Valencia, que va evolucionando, como decía, a medida que conoce las pinturas y todo lo que va llegando de ese mundo flamenco e incluye también en sus obras una serie de modificaciones. Este pintor, en obras importantes del Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Valencia, está realizando esta tipología de la Piedad, que es una tipología que va variando notablemente desde unos primeros momentos muy sencillos en los que simplemente se recoge lo que es la figura de Cristo sostenido por un ángel, por dos ángeles, en algún caso incluso simplemente la figura de Cristo ya descendido de la cruz y que a medida que va evolucionando esta pintura del siglo XV va a ir incluyendo mayor número de personajes hasta llegar al ejemplo que hemos visto de la Piedad antes de Mott y ahora conocida como Piedad Glencairn. Bien, este tipo de obra pues puede estar relacionado con la figura de este autor, de Gonzalo Peris, que es uno de los grandes pintores de esa época hasta los años 1435-1440, del cual pues, tenemos muchos ejemplos importantes, y aquí he traído, porque es la Piedad pequeña, es de la predela de este retablo, de San Martín, Santa Úrsula y San Antón. Bien, durante muchísimo tiempo esta gran obra, que posiblemente procedía de la cartuja de Portaceli, se había considerado exclusivamente obra de Gonzalo Peris. Hoy en día, tras una serie de investigaciones, también de unas colegas, porque esto no se hace, no lo hacen, la investigar en historia del arte no es nunca algo de una única persona, en este caso José Gómez Frechina,
que durante muchísimo tiempo estuvo en el Museo de Bellas Artes, pues él realizó también una serie de investigaciones y consideró que esta obra ya se encuentra en esa transición, como digo, a la pintura que conoce el mundo flamenco y que pudo estar realizada también por García Perisarria, es un miembro de la familia, sobrino de Gonzal Peris, que fallece muy tempranamente, en 1440 ya ha fallecido, pero con el que se forman importantes pintores. Este es el arranque, estos años es el arranque de figuras conocidas en la pintura valenciana del XV, como Joan Reixac o como Jacomart, como Lluís Dalmau, que ya he mencionado antes. Bien, él señalaba esto porque veía que, además de pertenecer a esa tradición gótica, con esos fondos dorados, con esa finura en la representación, había determinadas figuras, fundamentalmente el San Antón, que ya iban adquiriendo una volumetría, una corporeidad, una construcción a partir de las sombras, que nos recordaba obras realizadas por pintores que están en el entorno de este mundo flamenco. Quizá Jacques Daret, que es un seguidor de Robert Campin, un pintor flamenco. Os he traído pues, este detalle de la Natividad, que es una obra que también está en Washington, y que demuestra ese conocimiento y esa corporeidad, que muchas veces no somos conscientes porque cuando vemos un retablo con un fondo dorado, enseguida pensamos esto pertenece a una tradición gótica muy tradicional. Y sin embargo, la forma en la que esta figura con ese peso, con la caída de los ropajes sobre el suelo, está realizada con esa técnica prácticamente repitiendo muchos elementos de gestualidad, de sujetar el bastón, pues está conociendo lo que va a ser este tipo de pintura flamenca. Bien, pues lo mismo ocurría con la pintura de la Piedad de Mot. Es una pintura que si la analizamos, vemos que tiene unas deudas muy claras con obras nada menos de la importancia que El Políptico del Cordero Místico de Jean Van Eyck. Este tipo de obra, en una primera mirada, es una obra que nos apabulla, que realmente tiene una cantidad de figuras enorme, pero que gracias al proceso de restauración que se ha venido realizando y a la disposición a la disposición a los investigadores de un proyecto sobre Van Eyck, en el que las fotografías macro de cada uno de los rostros que están aquí representados, se puede acceder a ellos desde el ordenador de casa, es decir, hemos ido descubriendo, la pandemia ha tenido algunas cosas buenas, que ha sido no nos podemos desplazar, pues vamos a sacar provecho de todo aquello que bien realizado se nos ofrece a través de la red. Y esta investigación que realicé sobre la pieza de la Piedad de Mot permitió ver esas deudas de algunas de las figuras del Nicodemo, de José de Arimatea, que tienen con elementos que se encuentran en la obra del Políptico de Gante. Es la misma deuda o una deuda muy parecida que podemos ver también en la obra de Lluís Dalmau de La Verge dels Consellers. La Verge dels Consellers no tiene el fondo dorado y claramente todo el mundo la reconoce como una pintura que enlaza con ese mundo flamenco. Esta piedad, al tener ese fondo dorado, al tener aún referencias a una tradición gótica, nos hace olvidar el tratamiento individualizado de los rostros que no son nada idealizados y que van siguiendo estos perfiles, estas barbas, esta mirada. Está bien, lo he dicho, pero también necesitaría un poco de limpieza la obra, que es bastante delicado, la intervención de restauración. Pero encontramos numerosas deudas
con elementos que veíamos en las figuras pues, de los peregrinos o de la adoración del Cordero. Bien, por tanto, situamos también esta obra en el entorno de un pintor que no solo está formado en la tradición del gótico internacional, sino que está formado en la tradición del mundo de la pintura flamenca y que es capaz de recomponer y recoger pues, elementos que proceden de un aprendizaje directo con la obra de los Van Eyck. Si nos fijamos en la parte de la izquierda arriba, la figura del San Juan que está sujetando o ayudando a sujetar a la cabeza de Cristo, observamos también las deudas que tiene con otras figuras de San Juan de Van Eyck, como la crucifixión de Berlín o la propia imagen de la crucifixión del Metropolitan de Nueva York. Aquí he volteado la imagen para que veamos ese perfil. Bien, esto, por tanto, nos hace pensar que la Piedad de Mott se sitúa en torno a una cronología de los años 1435-40, en la que vamos a ver en la ciudad de Valencia otros pintores que también se trasladan, procedentes del mundo flamenco, y que están recogiendo esta misma composición. Hay también una cierta controversia con algunas de estas figuras. Uno de los más importantes es el pintor Luis Alimbrot. Es un pintor relacionado con el mundo flamenco, porque él en realidad es un pintor de brujas, que se llamaba Lodewijk Alimbrot. Llega a Valencia y lo llaman Luis Alimbrot, del que se conocía muy poco. Y bueno, pues este tríptico Corella que está en el Museo del Prado, es decir, una obra perteneciente al mundo valenciano, relacionada con los condes de Cocentaina, con los Corella, que ha sido puesta en cuestión. Hoy en día pues, se atribuye a un maestro de horas, es otro tema sobre el que estoy trabajando y que bueno, pues está en proceso de investigación, pero simplemente lo señalo porque indica también esa forma de concebir este mismo modelo de piedad. Un modelo de piedad en la que el Cristo está sobre el regazo de la madre, en la que hay una serie de figuras que ayudan a sujetar su cabeza, fundamentalmente San Juan, en el que se sitúan otras Marías en torno al sepulcro o en torno a la cruz y que sigue también el modelo eyckiano de unas horas, las horas de Turín-Milán, de las cuales esta página pues, ha desaparecido, pero se conoce por fotografía antigua. Es decir, nos encontramos en torno a estos años, de los años 1435-40, de una pintura fundamental para conocer esa llegada de la pintura flamenca no solo a los territorios de la Corona de Aragón, sino a lo que sería el conjunto de la península ibérica. Llega por Valencia y realmente esta nueva técnica del óleo se expande a partir de los talleres valencianos. Otros muchísimos pintores van a seguir este modelo, he traído algunos como Joan Reixac, con este detalle de la predela del retablo de Portaceli, que también está en el Museo de Bellas Artes. Pero es que encontramos incluso que la importancia de esta obra con esa forma en ángulo apuntado, que posiblemente pertenecía a una capilla de la cual aún no he podido averiguar exactamente cuál pudiera ser. Sabemos que había una capilla de la Piedad muy importante en el Monasterio de la Trinidad. Quizá pudo ser de ahí. La procedencia se desconoce, pero influyó notablemente en obras que incluso reproducen hasta su forma. Una de las piedades que se encuentra en la sacristía de la Catedral de Valencia, anónima, mucho más simplificada, en unas condiciones de conservación bastante complicadas, prácticamente está reproduciendo algunos de los personajes y el modelo de piedad que hemos visto. Se repite, se vuelve a repetir en anónimos, este se conserva en el Museo de la Catedral, también de la segunda mitad, e incluso se llega a conservar con una formulación ya más avanzada en piedades de la primera
primer cuarto de los primeros años del siglo XVI, está vendida en colección particular en Italia. Es decir, que la piedad de la colección de Mott no es solo importante en sí misma porque fuera una obra que produce ese cambio o esa introducción de elementos pictóricos del mundo flamenco, sino porque tiene una absoluta repercusión trascendental en la propia iconografía de la piedad, en la reproducción de este modelo por parte de estos otros autores. He escogido simplemente esta figura de perfil, pero realmente supone una obra que consideraba era importante devolver con una cronología clara en torno de García Perisarriá, en torno de los años 1435-1440, y aclarar precisamente en un museo, con la repercusión que tiene también en los sistemas online y en lo que es las posibilidades que las técnicas de difusión de un proyecto como Google Arts y de todo lo que son estas investigaciones pueden darse a conocer, pues reivindicar su origen valenciano. Reivindicar su origen valenciano, que cambien la cartela, que se corrija toda esa investigación y, sobre todo, que cuando se explique esta pintura del gótico del siglo XV, se reconozca también la Escuela Valenciana de Pintura. Es decir, aquí viene Jaume Huguet, que va a ser luego uno de los grandes pintores del mundo catalán, y viene a formarse precisamente en los talleres valencianos. Esto hace que tengamos, o que esta investigación en historia del arte nos permita valorar y reconocer muchísimo más, de una forma mucho más clara, lo que fue esa pintura del siglo XV. Porque la dispersión, el hecho de que prácticamente no conservemos nada en los lugares para los que fue pintado, es decir, no hay ninguna pintura está en sus iglesias, o muy poca, ninguna pintura está en los monasterios para los que fueron hechos, ninguna pintura está en su ubicación original, esa dispersión hace que realmente nos resulte muy difícil valorar en muchos casos el conjunto de lo que fue la pintura de estos años del siglo XV. Por tanto, este proceso investigador sigue su curso, es decir, no se acaba aquí. Esta charla lo que quiere es señalar cómo se va produciendo un proceso de conocimiento y se seguirá completando, como señalaba, con el estudio de otros pintores flamencos, como este Luis Alimbrot, presente en el medio valenciano en estos mismos años, que recoge lo que sería esta iconografía de la piedad, la traslada al tríptico Corella y la realiza también en pinturas sobre tabla, como la que hemos visto de la colección particular. Y eso que solamente podemos acceder a una mínima parte. Bien, este proceso que permite también que otras obras en colecciones particulares o en museos, muchas veces sin exponer, mal catalogadas o poco conocidas, pues puedan pasar también a ver la luz, como si dijéramos, en el conjunto de lo que es este arte. Bien, esa era una de las obras sobre la que quería hablar, y la otra es una obra de unos años más tardía, ya en lo que se considera casi la transición al siglo XVI, muy finales del XV, la fecha no es segura, hacia 1498, 1500, 1501, y se trata de una obra escultórica. Bien, si parece evidente que la Escuela de Pintura Valenciana es suficientemente conocida y ha sido suficientemente valorada, al menos hemos visto al inicio
una serie de obras de arte que también se encuentran en museos norteamericanos de prestigio, como pues, las que hemos visto del propio Gonzal Peris en el Metropolitan o en el Museo de Boston, en distintos lugares, y nos paramos a pensar sobre lo que conocemos de la escultura valenciana de esta época, posiblemente sea muy poco o prácticamente nada. Es decir, los grandes retablos pictóricos, con toda la razón de ser, eclipsaron cualquier otra manifestación artística porque fundamentalmente la mayor parte de los retablos en los territorios de Valencia estuvieron hechos con pintura. Pero investigaciones que también se han venido llevando a cabo a lo largo de los últimos años van viniendo a demostrar que existió una escuela escultórica importante y que si no la conocemos es precisamente porque no la hemos estudiado y porque ha pasado absolutamente desapercibida. Entonces esto nos hace reflexionar y nos lleva a pensar que también existen piezas mal catalogadas que se han considerado, si eran escultura, que tenían que pertenecer sí o sí a la escuela castellana del siglo XV, que fundamentalmente está realizada por autores extranjeros. Autores extranjeros procedentes del mundo germánico, del mundo flamenco, que recalan en territorios castellanos donde sí que es verdad, es muchísimo más abundante la escultura en el siglo XV. Bien, pues partiendo de esta premisa, es decir, de la dificultad de conocer esa escuela escultórica del mundo valenciano en los años, pues ya casi de finales del XV, vamos a analizar otra pieza que se conservaba en la Hispanic Society en Nueva York, prácticamente pues, desde 1908, expuesta en el museo, que es esta Resurrección. Bien, esta Resurrección es una pieza que aparece catalogada, atribuida a uno de los grandes escultores del siglo XV en Castilla, que es Gil de Siloé, como un relieve policromado y dorado con unas características que lo señalan en relación con las obras de Gil de Siloé, por ejemplo, en la Cartuja de Miraflores de Burgos. Y en todos estos momentos, en todas las investigaciones de la página web, de lo que son los listados de la Hispanic Society, los libros sobre los tesoros de la Hispanic Society, está catalogada como escultura castellana. De hecho, en el propio texto está en inglés, pero señala que no hay ninguna documentación que hable de la procedencia de esta pieza de la Hispanic Society, que quizá podía formar parte de un altar más grande o que podía haber sido encargada por alguna otra institución. Un guild es como un gremio, una cofradía, algo así. Pero realmente no existía nada, ningún conocimiento sobre esta pieza. Bien, la investigación, en este caso realizada desde Estados Unidos, esto también lo tengo que señalar porque fue fruto de una beca Fulbright que me concedieron para realizar una estancia en la Universidad de Harvard, es decir, todo esto pues, se realiza también con ayudas a la investigación, con posibilidades para poder realizar estos trabajos. Me permitió ponerme en contacto con la institución y empezar a investigar sobre esta pieza. Bien, esta pieza, antes de trasladarse y de ser comprada en 1903 por Archer Huntington para trasladarla a la Hispanic Society, pertenecía a una colección catalana, la colección de Sebastián Junyent, que era un personaje importantísimo en los primeros años del siglo XX, una personalidad pues, que conocía a Picasso, aquí está pues, el retrato realizado por Picasso, dedicado al comercio de antigüedades, también artista,
que la adquirió, no se indica dónde, y la primera publicación sobre la obra venía en una revista que se llamaba Peliploma, en la que se indicaba pues, que esto era como una pieza de museo, que era un relieve de la resurrección de Cristo, y que a partir del año 1906 abandona territorio español. La pieza sabemos que se vende en la Spanish Art Gallery de Londres, que es una galería en la que muchísimas piezas de lo que se ha llamado el expolio del arte español, pero hay que tener en cuenta que ese expolio era porque las vendían, ¿eh? Es decir, se ha echado mucho la culpa a mucha gente, pero si estas piezas se vendían era porque alguien las había vendido. Se vendían, se compraban y la mayoría se trasladaban a Estados Unidos. Muchísimas de ellas, bueno, pues hay que decir que, y lo señalo aquí tranquilamente, que gracias a que se vendieron y se trasladaron a Estados Unidos, pues no fueron destruidas en la Guerra Civil, porque la destrucción de las piezas, sobre todo las del medio valenciano, fue tremenda. Entonces, estas piezas pasaron a formar parte de estas colecciones y estas piezas se encuentran en colecciones norteamericanas, en este caso la Hispanic Society, que es una institución fundamental para el conocimiento del arte español en Norteamérica. Bien, la pieza como tal se publicó siempre dentro de los catálogos de escultura castellana, Castilian Wood Carving. Todo es relacionado con este mundo de Gil de Siloé. La pieza tenía lo que es el relieve fundamental de la resurrección y en la parte baja una pequeña predela mínima, que es como un pequeño guardapolvo con estos ángeles sustentando un escudo. Bien, esta investigación me llevó a ponerme en contacto con la Hispanic Society, a preguntar sobre las fotografías antiguas y aunque sus propias fuentes señalaban que no tenían ninguna noticia ni ninguna evidencia documental de dónde procedía, había una fotografía de comienzos del siglo XX, posiblemente del momento en el que se compra la pieza, que por detrás ponía la resurrección, retablo de la capilla de carpinteros de Valencia. En francés, quizá bueno, pues la pieza pasó por París, muchas de estas piezas antes de llegar a Londres, a esa Spanish Art Gallery, pasaban por París y seguían el proceso de venta. Es decir, que había un pequeño indicio de que la pieza podía resultar valenciana y perteneciente a una capilla de una cofradía, de un gremio. En este caso se señalaba el gremio de carpintería. Bien, a partir de este indicio comencé la investigación y analicé lo que proponían algunos de los investigadores de la Hispanic Society, en la que había como dos ideas fundamentales. Uno de los conservadores señalaba que era una pieza castellana y el otro señalaba que tenía que ser una pieza castellana, pero que de alguna manera procedía de Valencia, porque no se le podía ocurrir que podía ser una pieza de Valencia realizada por un escultor de Valencia, porque no se conocía nadie de escultura en Valencia en esta cronología, salvo y poquísimo Damián Forment, que es el gran escultor, que luego se traslada a Zaragoza y que se va a convertir en el escultor fundamental del Renacimiento español. Es un escultor que se forma en Valencia, en el taller de su padre, con Pablo Forment, su padre, con su hermano Onofre Forment, y del cual también en Valencia quedan muy pocas piezas. El problema es que prácticamente pues, tenemos siempre esas piezas que son para retablos de pintura. Es decir, no son piezas escultóricas propiamente dichas. Pero aunque sean para retablos de pintura, sí que demuestran una calidad de trabajo de madera. Evidentemente el estilo de la obra no era el de Damián Forment, el tipo de pieza tampoco era de lo conocido por Damián Forment,
Pero lo que estos investigadores norteamericanos desconocían es que además de Damián Forment, pues había otro escultor, otro taller de escultura importantísimo en Valencia, del cual pues hasta las investigaciones realizadas también por mí, publicadas en la revista Goya hace unos años, no se conocía absolutamente nada. Este escultor es el escultor Carles González, del cual sí que se conservan algunas piezas que están en la Catedral de Valencia y que también, hasta esta investigación realizada, se consideraban piezas de autores castellanos. Alejo de Bahía es también un autor que recibe este nombre por una serie de circunstancias, sería muy largo, pero que también procede del mundo flamenco, y que no se sabe cómo, porque era todo absolutamente absurdo. Es un escultor que trabaja en Palencia, Palencia con P, de Castilla. Se consideraba que había hecho una pieza aquí en la ciudad de Valencia y que luego se había ido a Castilla a trabajar. Es decir, una explicación absolutamente rocambolesca desde el punto de vista de la lógica de la historia del arte. Bueno, la localización de la documentación en investigación de archivo realizada con rigor permitió saber que esta pieza, que es esta Dormición de la Virgen, formaba parte de un retablo escultórico impresionante que existía en la Catedral de Valencia, que encargó el gremio de armeros dedicado a San Martín, y que junto a la figura de San Martín y una serie de santos existía también en la parte alta del retablo una dedicación a la Virgen, puesto que esa capilla del gremio de armeros se encontraba en la catedral, que está dedicada a la Asunción de María. Bien, esta obra se conserva junto con otras piezas escultóricas en un estado bastante deplorable en comparación con las fotografías antiguas que pude localizar también en el archivo Ametller en Barcelona de antes de la guerra, en las que se ven pues las figuras que acompañaban y formaban parte de este retablo, como el San Buenaventura, que está mutilado y que ha perdido parte de sus elementos, el San Jerónimo, que sufrió el incendio y que también pues, se ve casi mejor en la fotografía en blanco y negro que en el original, y luego algunas otras de las que no queda absolutamente nada más que la fotografía, esta fue completamente destruida, como el San Martín, que es de una calidad espectacular. Bien, pues estas piezas formaban parte de ese retablo del gremio de armeros, que era un retablo escultórico. Es decir, algunos retablos excepcionalmente realizados en la ciudad de Valencia eran retablos escultóricos, no eran retablos pictóricos. Y existía este núcleo de la familia González, que es el padre Fernando González, Carles González el hijo y Damián González el nieto, es decir, es una saga dedicada a la escultura en madera en la ciudad. Bien, junto a estas obras pues hemos podido ir recuperando por el análisis y el estudio otras que están muy repintadas, que se conservan también muy alteradas y que se encuentran relacionadas también con esta cronología, como el San Roque, que está en el Museo de la Catedral de Valencia, también atribuido a este taller, el San Antonio del Palacio Malferit. Este tendría que estudiarlo mejor, solo lo he visto en fotografía y que está muy repintado, pero posiblemente pertenezca también a esta época y a este taller. Algunas obras que solo conocemos también por fotografía, destruidas en el año 36, como el San Juan Bautista de Morella, que era una pieza excepcional en madera, y bastantes más, no voy a ponerlas todas, pero que nos indicaban que existía una escuela escultórica, en Valencia. Y sobre todo cuando se comparaba con lo que estaba haciendo Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores de Burgos, veíamos que la distancia pues, también era bastante grande. Es decir, hay un modo escultórico que se repite en el siglo XV, son artistas que han tenido una forma
de trabajar parecida, pero el canon de figuras, sobre todo, no la principal, sino todo el conjunto de figuras laterales y el tratamiento del fondo, era completamente distinto. Bien, a partir de estos datos y de esta investigación, realicé también un estudio sobre la iconografía de la resurrección. Es decir, la iconografía de la resurrección normalmente plantea la figura de Cristo resucitado sobre el sarcófago y una serie de soldados que están a los pies de Cristo, la mayoría de ellos dormidos. Esta figura de la resurrección que planteo de la Hispanic Society tiene un elemento absolutamente excepcional, que es este soldado arrodillado a los pies de Cristo. Esto prácticamente no se da en la iconografía de la resurrección en casi ninguna obra. Si cogemos la propia pintura valenciana, los autores que hemos estado viendo, Gonzal Peris, Peri Nicolau, en libros de horas, Alfonso el Magnánimo, siempre se suele representar los cuatro soldados dormidos alrededor del sarcófago, con más o menos diferencias. Si se representa un donante, que sería lo que podríamos intentar entender o para explicar la figura de ese soldado arrodillado, no es un soldado. Un donante, pues, como por ejemplo en esta obra de Jaime Serra del Museo de Zaragoza, que es La resurrección con el donante, el fraile que lo dona, Fray Martín de Alpartil, está representado como tal, no como soldado. Es decir, no se puede confundir. Bien, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de representación de una resurrección con los soldados dormidos y, sin embargo, uno arrodillado a los pies de este Cristo? Pues en numerosísimos, y he traído tres o cuatro porque son muchísimos, de la pintura valenciana de esta cronología, finales del 15, principios del 16. He puesto algunos ejemplos, la predela del Museo de Bellas Artes de Francisco de Osona, donde encontramos también a uno de los soldados arrodillados con esta actitud. En el propio Museo de la Catedral de Valencia, y claro, salvando las distancias de que una obra es escultórica y esta obra es pictórica. Se presenta también en una obra de Macip, en el Museo de la Catedral, con este soldado arrodillado a los pies de Cristo. En la pintura del Maestro de San Narciso, que es una obra de colección particular, está volteada, pero encontramos también la figura del soldado arrodillado con las manos en plegaria a los pies de Cristo. Es decir, es una iconografía que no está en la pintura de otras áreas, que no forma parte de las resurrecciones, pues de los grabados alemanes, que son los que más o menos se copian, Schongauer, Durero, etcétera, sino que es muy peculiar de este mundo valenciano. Bien, a partir de ahí, otros elementos se relacionaban también con modos de hacer en el medio valenciano. Este estarcido con estos detalles de roleos que se encuentra en la resurrección de la Hispanic Society, se repite también en numerosos retablos, como el retablo de San Miguel o el retablo de San Dionisio y Santa Margarita de la Catedral de Valencia. Por tanto, pues quedaba por ver exactamente si esta pieza podía tener alguna relación con el medio valenciano, de dónde podría venir y si tenía algo que ver con una capilla de carpinteros. Analizando las características del gremio de carpinteros y sus retablos, no tiene nada que ver con la resurrección. Sin embargo, había un elemento que había que seguirle la pista, que era este escudo muy, muy perdido en la parte baja del retablo, pero que en una fotografía lateral, de las cuales no existían casi ninguna, porque todas las fotografías son absolutamente frontales y no se podía ver, gracias a poder ir a ver la obra y fotografiarla de costado, se podía ver que uno de los soldados, de los que están a los pies, tenía este escudo con este elemento
en lo que era el escudo. Bien, esto en realidad analizándolo, estudiándolo, se puede ver que es un arquipéndulo, que es un elemento que está relacionado con el gremio de maestros de obra de vila, el gremio de albañiles, diríamos hoy. Aparece desde la tradición casi de las vidrieras góticas, se encuentra en los tratados de arquitectura, en el libro de Philibert Delorme, en el de Cristóbal de Rojas, y es una obra relacionada, por tanto, con el gremio de obra de vila. Estudiando este gremio de obra de vila, clarísimamente localicé el códice de lo que sería esta institución en el archivo municipal, en el que se indica que el gremio se ha fundado a principios del siglo XV, pero en 1500 compran una casa en la calle del Mar, al lado de lo que hoy conocemos, ahora ya está casi metida en lo que era la Casa de San Vicente, el Poblet de San Vicente, y que su iconografía principal en la capilla y en los estandartes y en las procesiones y en toda su representación era precisamente la resurrección de Cristo. Está en las ordenanzas con sus grabados, mantenían también una escultura también perdida dedicada a la resurrección, pero que aparece nada menos en el libro de Cean Bermúdez. Y esta casa se mantuvo durante muchísimo tiempo hasta que pasó a formar, era la casa del gremio, pasó a ser comprada por la constructora valenciana, y en esa fecha, en torno a 1901-1902, se vendieron todos los objetos litúrgicos que tenía, que procedían de su capilla. Se ha localizado incluso en las provincias una nota de subasta, de venta de cálices. No pone que se vendiera la resurrección, pero pone que se vendían una serie de obras. Mucha casualidad es que en 1903 esta pieza pase a un coleccionista dedicado a la compra de antigüedades, que aparezca en una colección privada catalana y que luego se venda. Entonces, el conjunto de la casa, como señalo, luego queda perdido y forma parte de lo que sería esa ampliación de la Casa de San Vicente Ferrer, pero es muy probable que esta pieza formara parte de lo que eran las tablas que tenían los gremios, de las que prácticamente no nos ha llegado nada. Es decir, no era una pieza de retablo, sino que formaba parte de las tablas que se trasladaban en procesión, que a veces acompañaban a los fallecidos de las cofradías. Alguna fotografía antigua, también antes de su destrucción, por ejemplo, este San Jerónimo, que pertenecía a la Casa del Gremio de la Seda. Siempre plano, con un relieve y con el santo titular o el motivo de la veneración de ese gremio. En el caso de los obrers de vila, sabemos que era perfectamente la resurrección. En el caso de los velluters, era San Jerónimo. Entonces, este es ese tipo de pieza, porque no encaja con un retablo, no encaja con nada de lo que podemos conocer. O sea, sabemos ya que perteneció al gremio de obrers de vila, sabemos que es una obra que estuvo en Valencia y sabemos que está relacionada con la escuela de Carles Gonsalves, porque si analizamos el San Roque de la Catedral, los apóstoles de la Dormición de la Virgen y los soldados que aparecen en esa obra, encontramos toda suerte de similitudes estilísticas en la forma de tratar. Sería más largo de explicar lo que es el trabajo de gubia, la forma de realizar, sobre todo en los peinados. Hay muchísimos elementos relacionables. También lo podemos relacionar, pues, los detalles del manto de Cristo con algunos detalles del San Martín en estas macrofotografías, el sistema de aureola, etc. Es decir, que es una probabilidad muy grande que esta obra perteneciera a la escuela de Carles Gonsalves,
que hubiera sido realizada en Valencia y que podamos relacionarla con otras obras. Muchas veces no nos podemos quedar pues, con capacidad visual de entender que puede haber una relación con lo que estoy contando y esta lamentación del aseo de Játiva, cuando la vemos con estas pinturas. Por eso apelo de nuevo a la necesidad de investigar en historia del arte en colaboración con los restauradores. Esta es la misma obra, eliminado todo el pintarrajeado que tiene. Claro, es imposible. Si yo me pongo esto y le digo a los americanos que se parece a lo que tenemos aquí, me dirían que me he trastornado. Pero claro, cuando ya lo vemos, el análisis de lo que es esta pieza, encontramos también la relación con los fondos que se plantea en el propio relieve de la resurrección. La misma forma de concebir el paisaje, la misma forma de concebir esas ciudades en la parte trasera, el mismo tratamiento de las rocas, los grupos pequeños de la parte trasera. Es decir, que realmente, desde mi punto de vista, no ofrece ninguna duda de que esta es una pieza de Valencia por procedencia, por capacidad de un taller escultórico para realizarla y que, por tanto, puede formar parte también de ese conjunto de piezas valencianas que los museos norteamericanos tienen que corregir, tienen que cambiar su cartela y tienen que poder dar a conocer esta capacidad artística que hubo en el siglo XV en Valencia y que prácticamente trasciende todo lo que es un estudio muy local, y por eso pues, también esta publicación está realizada en inglés para que pueda darse a conocer a los investigadores anglosajones y puedan reconocer también que más allá de la escuela castellana del siglo XV, pues existen otras áreas que también tienen unas piezas excepcionales. Bueno, pues con esto concluyo parte de lo que ha sido esta investigación, que como no puede ser de otra manera, se continuará, porque esto no termina nunca. Muchísimas gracias.